Se pide calcular la intersección de una recta y un plano. El plano viene dado por la ecuación y igual a menos 1. Y la recta viene dada por la ecuación x y z igual a 0, menos 2, 3, más un parámetro que multiplica al vector 4, 2, 3. Bueno, representamos ambos elementos. Como no tiene x y z, quiere decir que en realidad es un plano que sigue la dirección. Perdón, decíamos, en realidad al no tener x y z, no corta ni a x ni a z. Entonces solo corta ahí en menos 1. Por tanto, el plano pasa por estos dos puntos. Pasa por aquí, por la vertical. Como podemos comprobar, efectivamente es paralelo al eje Z y corta solo el eje Y, también es paralelo al eje X, por tanto es paralelo al plano ZX. Bueno, esta es la recta, la tenemos en caballera. Esta va a ser nuestra línea de tierra, el eje Y. Y por último, ahora representamos la recta. Entonces vamos a hacerla, por ejemplo, en azul. Pasa por el punto 0, menos 2, 3, 0 en X, que es este. Esto sería en planta y alzado, o sea que este es el eje X. Y Z son invariables tanto en diédrico como en la caballera. Vamos a hacerlo primero en diédrico y lo pasamos a caballera con reducción, más que reducción, ampliación, de manera que esto sea la unidad para ser más exactos. Entonces representamos el punto 0, menos 2, 3, 0 en X, menos 2 y 3 en altura. O sea que este es el punto que tiene por proyecciones a su 1, a su 2. Estas son las dos proyecciones del punto. Eso quiere decir que por ese punto pasa la recta de dirección 4, 2, 3. Cogemos ahora la dirección 4, 2, 3. 4 en X, 2 en Y, 3 en Z. Por tanto, el vector tiene por proyecciones esta y esta. O sea que esta sería la representación diédrica de ese vector. Pero si la representamos en perspectiva, tenemos 1, 2, 3, 4. Vemos, es la misma altura que esta. Y aquí tenemos 2. Por tanto, esto en caballera viene por aquí. Entonces vamos a poner V sub 1, V sub 2. Y esta es la proyección de V sub 1. Bueno, esto sería su proyección diédrica y esta en caballera. V sub 1 prima. Bueno, sabemos que la recta tiene, en realidad, por aquí esta dirección. Ya la marcamos. O sea, sobre el suelo, vamos a marcar por aquí estos puntos para que quede más claro, sobre el plano horizontal para ser más exactos. Por tanto, sigue esta dirección por cada 4, 2. Por cada 4, 2. Por tanto, viene por aquí. Pues esta es la proyección de la recta y ya vemos que corta a esta traza en este punto. Levantamos una vertical y aquí seguimos la misma dirección por cada 4, 2. Por tanto, viene por aquí. Y eso quiere decir que esta es, en realidad, este es el plano vertical que pasa por la recta. Bueno, y ahora tenemos esta otra dirección que pasa a partir de este punto y que debemos ponerla también por cada 2, 3. Por cada 2, 3. O sea que esta es la dirección. Pasa por aquí, por el punto medio. Bueno, eso quiere decir que 1, 2, 3, 4,5 es el punto de coordenada Z, mientras que 2 es el punto de coordenada X, que es en realidad, pues si dibujáramos aquí sería esto. Bueno, tenemos 2, 4,5 y aquí tenemos pues menos 1. O sea que estas van a ser las coordenadas del punto de intersección. Bueno, si tenemos aquí un componente, vamos a dibujar por último ya el vector. Entonces tenemos un vector viene por aquí, la proyección de un vector viene por aquí y la otra por aquí. Por lo tanto, el vector es este. Y si representamos aquí, siguiendo esta dirección, altura 3, cogemos aquí 3, tenemos que esta es la dirección del vector, a partir del origen de coordenadas. Pero no nos interesa el origen, sino este punto. O sea que
por cada una en vertical va 2 en altura. O sea que esta es la recta. Podemos entonces ya determinar. Nos acercamos un poco. La recta tiene por dirección esta y por proyecciones esta y esta. Lógicamente aquí es la misma que de este vector. Aquí pues sigue la dirección en el plano horizontal, es esta misma recta pero ya en perspectiva, o sea que en realidad sería sobre este plano. Esta recta, al ponerla en perspectiva, quedó aquí. Y es la proyección de la recta, que es esta. Porque la recta es esta. Entonces ya podemos escribir. La recta R tiene por proyecciones esta. R es 1. Y la otra proyección es esta. R es 2. Con lo cual ya queda todo perfectamente determinado. Y vemos que la intersección queda definida por, resulta que la proyección corta aquí en este punto. Como es un plano proyectante, entonces este punto va a ser la proyección del punto de intersección. Lo mismo pasa aquí abajo. Entonces levantando una vertical, altura 4,5, 1, 2, 3, 4,5, tenemos ese punto de la recta que es el de intersección con el plano naranja. Y es lo que buscábamos. Bueno, sabemos entonces ya este punto de intersección que pondremos I. Tiene por coordenadas, decíamos, 2, aquí está, es esto, luego tiene la otra coordenada, menos 1, que es esto, menos 1, y por último altura, 4,5. Bueno, pues ahí tenemos ya la intersección. Lo hemos hecho de una forma gráfica, además los números eran muy sencillos. Vamos a hacerlo de forma algebraica, entonces sí. Despejamos, tenemos la recta esta, sería, ya lo vamos a hacer directamente, pasamos esto restando, x menos 0 es x, entonces tenemos x, 4 pasa dividiendo, partido 4, igual, y menos menos 2, que es y más 2, partido por 2, y z menos 3, partido por 3. Bueno, en realidad estos tres elementos corresponden a los tres planos proyectantes de la recta. O sea, si esta es la recta, un plano que es perpendicular a XY, un plano luego que es perpendicular a YZ, pues sería así, y los tres planos perpendiculares a los tres planos de proyección que vamos a marcar aquí. O sea, este sería un plano, este sería otro y este sería otro, que ya lo teníamos aquí. Bueno, pues si cogemos esta igualdad, pues ahí tenemos un plano. Si cogemos este, otro plano. Y si cogemos estos dos, otro plano. Bueno, entonces vamos a calcular la intersección de este plano con cada uno de los tres planos. Para obtener... vamos a calcular la intersección de esto con el plano proyectante de la recta. Con cada uno de los planos proyectantes de la recta. Así obtendremos el punto de intersección. Bueno, entonces según eso, si tenemos que y, estas son las dos ecuaciones, esta y esta, o también puesta de esta forma, tenemos y igual a menos 1. Entonces vamos a sustituir, por ejemplo, aquí. Entonces tenemos x partido 4 es igual a menos 1 más 2, es 2 menos 1 es 1, igual a 1/2. Pasamos el 4 para aquí y tenemos que x es igual a 2. Tenemos y igual a menos 1, x igual a 2. Y por último vamos a coger z. Vamos a cogerlo aquí, por ejemplo, z menos 3. Y luego vamos a coger, por ejemplo, ya tenemos que x es igual a 2, igual a 2 partido por 4. Bueno, tenemos que esto, 3 por 2, 6, 6 cuartos, menos... pasa sumando, más 3, igual a z. Podemos multiplicar esto por 4 y tenemos 6 cuartos, más 3 por 4, 12, y aquí abajo 4, igual a z. Y ahora tenemos 6 y 2, 8, 18,
cuartos igual a z. 4 por 4, 16, a 18, 2, 4 por 5, 20, z igual a 4,5. Bueno, tenemos ya z y por tanto ya tenemos que el punto tiene por coordenadas x igual a 2, y igual a menos 1 y z igual a 4,5, que era lo que habíamos visto aquí gráficamente. Bueno, pues esa sería la forma de hacerlo. Realmente si cogemos estos planos podemos calcular la intersección de cada plano que pasa por la recta, cada plano proyectante, con, en realidad, como tenemos con el plano y igual a menos 1, ya vamos a obtener directamente las coordenadas de ese punto de intersección, que corresponde aquí a este punto. Bueno, pues sería la forma gráfica de hacerlo, tanto en diédrico como en caballera. Fusionamos los dos, ya que sabemos que para pasar de caballera a diédrico, si tenemos por ejemplo un punto en diédrico, un punto dado por sus dos proyecciones, de repente este plano que contiene este punto se gira y se levanta hasta aquí, entonces de repente sigue esta dirección, solo hay que poner aquí la reducción, no pusimos reducción sino que ampliamos, si no ponemos reducción esta medida es igual a esta, y por tanto ya tenemos aquí el punto con sus dos proyecciones en caballera, con lo cual podemos combinar siempre el diédrico con la caballera, y al mismo tiempo una forma algebraica de hacerla, sobre todo cuando los números no son enteros, esta forma es ineludible.